Desde la Consejería de Obras Públicas, que entonces dirigía Miguel Ángel Revilla, a finales del 90, se empeñó y con una obsesión es comunicar a los pueblos de Cantabria para que tuvieran carreteras dignas, para que llegar a cualquiera de esos pueblos que he dicho antes no fuera un suplicio. En aquella época era conocido el dicho de que ya ni los camiones de la leche llegaban a algunos pueblos a buscar la leche y los autobuses a coger los niños a las escuelas. Se hizo una gran labor en esa final de los 90 y la primera década de los 2000. 2.066 kilómetros de carreteras regionales, que son los que entrelazan los pueblos de Cantabria, que es como ir desde aquí a Cádiz y volver, fueron restaurados en algunos casos, carreteras nuevas también en otros, y en cualquiera de ellos se hicieron carreteras dignas. Una gran labor que, ya digo, desde Obras Públicas comenzó Miguel Ángel Revilla, siguió José María Mazón y en estos momentos continúa José Luis Goicoechea. A partir de ahí, que es un servicio básico, el de la comunicación, nuestro propósito ha sido siempre mantener también un colegio cerca, una escuela, un maestro cerca de los pueblos y también un centro de salud abierto y en condiciones para atender a la gente. Esos son servicios básicos importantes. Si no tienes un médico cerca o un colegio, una escuela para llevar a tus hijos, la gente se acerca a lo que entonces se llamaba civilización, a la ciudad. Una vez conseguido eso, nuestro reto es el digital. En estos momentos, bueno, ya llevamos cerca de 2 años trabajando en que la banda ancha también llegue a los pueblos de Cantabria. Ya muchas zonas de esas que he nombrado tienen afortunadamente banda ancha, llega el Internet con potencia y a todos los demás tiene que llegar en un plazo máximo de 2 años. Cuando esto ocurra, cuando la banda ancha llegue a todos los pueblos de Cantabria, cuando los servicios, como he dicho antes, de comunicación por carretera, con una escuela y un médico cerca, lo tengan todos los pueblos de Cantabria, entonces diremos que estamos al mismo nivel en unos sitios y otros. Pero más allá, yo creo que durante estos meses de pandemia, sobre todo meses de pandemia que llevamos, pero sobre todo aquellos meses que nos tuvieron confinados en nuestras propias casas, yo desde aquí mismo, desde este despacho en el que nos encontramos, al que venía todos los días, miraba aquellas torres que hay en Cazoña, donde hay alturas de 12, 13 pisos, y yo, que venía de Ongallo, vengo de Ongallo todos los días a trabajar aquí, un pueblo de Suances, veía que no es lo mismo tener un prado en el entorno, tener la posibilidad de salir a tu propio prado, como le ha ocurrido a la mayoría de las gentes en los pueblos de Cantabria, a vivir en el piso octavo de cualquiera de esas torres con una familia entera en la que no podía salir a la calle. Eso yo creo que le ha hecho pensar a mucha gente la situación. No, más allá del que esto se pueda volver a repetir, que crucemos los dedos y esperemos que no, pero el hecho de la calidad de vida que hemos mantenido en los pueblos de Cantabria frente a las ciudades, hay que reconocerlo, ha sido totalmente diferente. Para que todo esto ocurra, además de los servicios, ¿qué tiene que haber? Pues la gente en los pueblos tiene que vivir y ganarse la vida de alguna forma, más allá de los servicios. Ahora hay mucho interés por parte de mucha gente. Yo hablo con los alcaldes de los pueblos de Cantabria y me dicen que las casas viejas, las casas que estaban en venta, hay mucha gente que pregunta por ellas. Pero como digo, además de tener esos servicios, tener dónde vivir, hay que ponerse a ganar la vida. Hasta ahora, y yo creo que en el futuro se va a potenciar, y ahí entramos en el desarrollo rural, hasta ahora el motor tractor de la economía rural ha sido el sector primario. La ganadería, la agricultura, en menor medida en Cantabria, pero ganadería principalmente, de leche o vacuno,
ganado extensivo o estabulado, pero ese es el sector primario el que ha tirado. La industria ligera de transformación ha ido ganando potencia en los últimos años, es decir, darle valor añadido a los productos, bien de agricultura o de ganadería, la leche o la carne, pero además con el valor añadido de poderlo transformar. Eso ha ido ganando potencia y yo creo que eso es algo que va a cada vez más a ganar enteros para que la gente se piense que vivir en los pueblos no solo es algo digno, algo de lo que uno puede enorgullecerse, ser de pueblo y vivir en el pueblo, sino que además yo creo que cada vez más la gente se va a dar cuenta que se puede vivir, ¿eh? Y la administración, en este caso, lo que tiene que facilitar son las medidas para que esto ocurra. La administración, en este caso la consejería que dirijo, maneja el mayor presupuesto europeo al año que tiene el Gobierno de Cantabria, con casi 54 millones de euros que anualmente trae de Europa y transporta al sector primario de Cantabria. Eso vamos a seguirlo haciendo. Con la nueva PAC entiendo que podamos conseguir los mismos niveles de apoyo que hemos tenido a la renta de los ganaderos y productores de Cantabria. Y eso es lo que vamos a seguir luchando por hacer. Sí, pero el sector agroalimentario en Cantabria ya supone el 22% del PIB industrial total. 22% del PIB industrial es sector agroalimentario. Y hay muchas personas, pequeños productores, en la mayoría de los casos empresas familiares, que no producen grandes cantidades de producto, pero sí de una altísima calidad, comparable a cualquiera de cualquier región del mundo. Hace ya años que alguien pensó que la leche, que por desgracia en estos momentos todavía no tiene el precio que se merece un alimento tan básico y tan extraordinario como es un litro de leche, no tiene todavía el precio que se merece, pensó en darle valor, convertirlo en mantequilla o en queso, y eso es lo que en estos momentos, por poner un ejemplo de esos productos, está haciendo que haya una industria de transformación ya importante en Cantabria, cada vez más creciente. Pero de la agricultura ya son muchos los productos que se han incorporado a nuestro comercio local principalmente, a nuestros mercados. Cualquiera que nos escuche sabe que en un mercado tradicional de Cantabria, de esos que por desgracia en este año se han podido ir celebrando pocos, pero espero que a medida de que esté en estos próximos meses, cuando la gente tenga, que ya creo que ya tiene conciencia de que las medidas sanitarias de seguridad en los mercados tradicionales son equiparables a cualquier otro lugar o comercio, además en la calle, con las distancias, con el control de acceso pertinente. Estos días he asistido en Piélagos, en Reynosa, a diferentes mercados tradicionales, pues en esos mercados en los que ya digo se guardan las medidas sanitarias necesarias, uno puede encontrar productos de cualquier tipo y además de cercanía de Cantabria. Eso yo creo que cada vez más va a potenciarse. Esta misma semana visitaba en los viveros de Villa Presente una prueba piloto que estamos haciendo para intentar localizar un producto, que son los aguacates, intentar implementar en Cantabria, porque creemos que es un lugar propicio para ello y es un producto además que tiene un valor en el mercado interesantísimo. Bueno, pues estamos trabajando con diferentes variedades de aguacate en el vivero de Villa Presente, desde el Centro de Investigación y Formación Agraria, desde el CIFA de Cantabria, para ver si ese producto realmente es interesante introducirlo. Creemos que sí. La gente de la mar, los hombres de la mar, no solo los que están embarcados, con lo importante que es, hablo también de las rederas, hablo de la gente que trabaja para sacar los peces del mar. Este año también ha sido para ellos un año difícil, porque aunque las costeras, se puede decir, en cuanto al número de costera, primero el Verdel, después el Bocarte y finalmente el Bonito, que precisamente en estos días termina,
Es decir, que aunque la costera no ha sido mala en cuanto a volumen de capturas, los precios no han estado al nivel deseable, al menos como el año pasado. Y sí he de decir también que sobre todo, no solo esas tres especies que digo, que a la que se dedican mayormente los barcos de Cantabria, sino también aquellas especies de gran valor. Estoy hablando de rapes, de merluzas, de luinas, de... Bueno, pues ese pescado también se ha depreciado. Durante los meses de confinamiento, pues el canal Horeca tuvo cerradas sus puertas para ellos y también para el sector productor agroalimentario en general, y eso hizo una caída importante de los precios. Y ahora, bueno, pues estamos intentando buscar fórmulas para seguir apoyándoles, un sector que, al igual el resto de los productores, ha estado trabajando en condiciones difíciles. Hay que reconocer que ha habido barcos que, por desgracia, por suerte no han sido muchos, han sido pocos, pero por desgracia han tenido que ser confinados porque pocos metros de eslora y de manga un número importante de personas no pueden estar trabajando. Ellos, en la mayoría de los casos, hemos tenido la suerte de poderles hacer en su momento el PCR a todos los marineros de la región, la marinería, y han podido seguir faenando con más o menos normalidad dentro de la normalidad que estamos viviendo. El sector de transformación, las conserveras, la producción, esas yo creo que sí han trabajado con más o menos normalidad, siguen sacando su producto. En primera instancia hay que decir que también ellos se pusieron las pilas para guardar las medidas de seguridad sanitarias. Es complicado, todos tenemos que recordar cuáles son las filas desovadoras de la anchoa, donde la hilera de normalmente mujeres una detrás de otra y la proximidad, pues ha habido que hacer movimientos dentro de las conserveras. Todos han hecho sus deberes. Hay que seguir apoyando ese sector que da muchísimo empleo y da prestigio a los productos de Cantabria. Nosotros, afortunadamente, tenemos marcas y certificados europeos IGP que ya distinguen los quesucos de Líbano, las mieles, y nosotros estamos ahora empeñados en un producto estrella de las conserveras, que todo el mundo va a adivinar cuál es antes de decirlo, que por fin consigamos la IGP de la anchoa del Cantábrico. En ese proceso hemos iniciado hace meses, lo hemos iniciado en primer lugar con las empresas conserveras, buscando la colaboración, la ayuda, porque además tiene que ser una iniciativa que parta de ellas. La Administración aquí trabaja como auxiliar de los mismos, conformará un expediente. Tenemos ya un presupuesto para llevar a cabo ese expediente de la IGP de la anchoa del Cantábrico. Y lo primero que digo hemos hecho es ponernos de acuerdo con las conserveras. Un número importante de ellas se han animado a conformar una asociación ya inscrita y registrada para sacar adelante el certificado de calidad. Y luego también desde la consejería me he puesto en contacto con las regiones del Cantábrico, con Galicia, Asturias y el País Vasco, para buscar su colaboración y que la IGP de la anchoa sea la anchoa del Cantábrico. Yo, cuando ocurría este primer contacto, Asturias rápidamente sí se puso al lado de Cantabria para llevarlo a cabo. Galicia y País Vasco estaban llevando a cabo un proceso electoral que acaba de terminar hace muy pocas semanas y creo que en estos momentos vamos a contar también con su colaboración. Pero yo aviso, yo lo digo con toda claridad, la anchoa del Cantábrico o la anchoa del Cantabria obtendrá la IGP. Es un producto que merece ser certificada porque le va a dar valor añadido al producto, garantía de calidad, y porque no podemos jugar con un producto tan caro en el que en ocasiones se imita. No es lo mismo una anchoa del Cantábrico que una anchoveta o una anchoita de Perú o de alguno de los países de donde también se trae, pero una subespecie diferente a la anchoa del Cantábrico. La extracción de algas es algo que recientemente
han comenzado. La acuicultura en Cantabria también es algo del que se trabaja y se apoya desde esta consejería. Son suplementos a un trabajo que ya llevan años funcionando y funcionando bien. No es verdad, vamos, no hay demasiadas empresas que vengan de nuevas, ¿eh? Pero sí hay un sector que año tras año sigue trabajando en ello, y en estos mismos instantes es la época de la costera para ellos. Bueno, dentro del desarrollo rural que le da nombre a esta consejería, llevan casi todas cosas, pero efectivamente es la Consejería de Turismo la que trata en mayor medida del turismo rural. Yo sí he de decir que a las cifras me remito. Este año es importantísimo el incremento que ha habido. No hay una plaza de alojamiento libre en ninguno de los alojamientos que hay en Cantabria Turismo Rural. Son profesionales que lo están haciendo muy bien hace tiempo, con mucho gusto. Cada vez que hay oportunidad de visitar a una casa rural en Cantabria, pues te da gusto, te da idea del gusto con el que se hacen las cosas, lo bien, lo profesional con lo que se hace. Y el turismo rural es una de las salidas que en muchos pueblos de Cantabria efectivamente se está teniendo dentro del desarrollo rural de esta región. Bueno, seguimos en una ganadería cada vez más profesional. También hay que alabar la profesionalidad de la gente, de los ganaderos. Es cierto que tenemos un problema de relevo generacional, la ganadería, la pesca, lo va teniendo. Nosotros estamos haciendo lo posible, incluso incentivando la incorporación de ganaderos, ayudando económicamente la incorporación. Yo creo que es una curva que va a empezar a repuntar, va a mejorar esa situación, y la ganadería de Cantabria, como digo, va a seguir evolucionando de forma profesional. Tenemos retos ante nosotros. Uno de ellos, el principal, lo he dicho antes, es el precio justo del producto, en cuanto a la leche principalmente, a la carne también. Y conseguir un precio justo de la leche es lo que va a hacer que finalmente los profesionales y los hijos de estos quieran continuar la saga. Si la situación del productor de leche es precaria, pues su hijo no va a continuar, no va a querer continuar esa senda. Vamos a hacer lo posible porque esa curva cambie, porque hacerles ver a la gente, principalmente a las administraciones. Y te voy a contar algo que es un hecho cierto, ¿no? En los grupos de trabajo con el Ministerio, Cantabria solicitó que se hiciera un estudio para conocer el coste de producción de la leche, un estudio que ha empezado a elaborarse recientemente, pero fue Cantabria quien el primer solicitante, y que estamos muy contentos de que finalmente haya un equipo externalizado que esté trabajando desde Madrid en intentar conocer el coste de producción de leche. A partir de ahí, la ley de la cadena de valor tiene que hacer su trabajo, y para que el productor cobre por encima siempre del coste de producción, que es el principal problema. En Cantabria ha habido una tendencia, sigue habiéndola, de paso de leche a la carne, es decir, el ganadero puro de leche a la carne. Yo creo que se está estabilizando. No digo que vayamos a ganar ganaderos de leche a corto plazo, pero estoy seguro que la leche, cuando tenga el precio que se merece, los productores en Cantabria seguirán saliendo, porque vivimos en una tierra genéticamente ganadera. No hay que engañarse que aquí todo el mundo ha tenido a su padre o su abuelo que eran ganaderos, y eso se lleva en la sangre. Hay muchísima gente, como digo, muy profesional, y la Administración lo que tiene que hacer es poner medidas, que es lo que intentamos hacer. Hay dos consejerías, compañeras del Consejo de Gobierno, que son Sanidad e Industria, que están haciendo sus deberes. Recientemente había una empresa, una demanda, y desde aquí lo hago público. Siempre que encuentren leche por debajo del valor, un litro de leche no puede valer como un litro de agua, en ningún caso, por muy bonita que sea la botella del agua. La leche tiene siempre más valor. En cuanto vean
En primer lugar, cuando vean leche por debajo del precio, por favor, que nadie lo compre. Los productores de Cantabria no merecen que la gente vaya como factor reclamo a comprar leche a 0,40, 0,50, 0,60. No lo merecen. No lo merecen nuestros productores, que, como digo, son parte de la idiosincrasia de esta tierra, son parte de nosotros. Las empresas que hacen ese tipo de exposición en sus lineales, poniendo la venta de leche a esos precios, pues lo van a tener crudo, sinceramente. Recientemente había hubo una empresa que se equivocó y allí fue el séptimo de caballería. Los inspectores de Sanidad y de Industria, ese mismo día por la mañana, desde aquí agradezco la labor de los dos consejeros, a los que llamé a primera hora de la mañana, y en unos minutos tenían a sus equipos en ese establecimiento. Y así va a ser. No vamos a permitir que el litro de leche se venda por debajo del valor que tiene que tener un litro de leche. Bueno, nosotros tenemos, el ganadero tiene retos ante sí, más allá del precio de sus productos, es cierto. Esta consejería ya el año pasado, en el mes de julio, firmó la extracción de 34 ejemplares que correspondían al 20% de los lobos que hay en la región, informados por los agentes de medio natural. Tras ese informe, se estipula que en estos momentos hay 171 ejemplares en Cantabria. He vuelto a firmar recientemente una extracción análoga a la del año pasado, de 34 ejemplares, porque hay algo que subyace entre quienes no entienden para bien este asunto. Y yo quiero explicar, en primer lugar, que yo respeto la opinión de aquellos que no entienden que tengamos que hacer extracción de ejemplares de fauna salvaje. La vida, el mundo rural, los ganaderos en extensivo tienen que tener un equilibrio con la fauna salvaje. Hay personas que piensan que es un animal en extinción el lobo, pero lo será en algunas partes de la península. Asturias, Cantabria y Galicia soportan el 95% de los lobos que hay en la península ibérica. Y cada vez más. En estos momentos hay 2,5 veces más de los que había en los años 90, principios de los 90, por dar un ejemplo de datos contrastados, ¿no? Y en estos momentos hay 19 manadas, que además crían todos los años. Hay 6 manadas más, además, que compartimos con Asturias, con León, Burgos y Palencia. Y eso hace que haya un número tan importante que el ganadero que tiene ovejas, cabras, vacas, porque al lobo le gustan también los becerros y los potros de las yeguas, también le gustan. Los que tienen ganado extensivo, que no son turistas, son gente que se dedica profesionalmente y viven de ello, pues tengan que retranquearse de las zonas. Hay gente también que cree que el lobo es un animal de montaña, de alta montaña. Pues en el nivel 2, en la media montaña, la mayoría de los ataques se están dando ahí, en la media montaña, e incluso casi en la rasa costera, San Vicente del Monte, el municipio de Valdáliga, ha tenido este año frecuentísimos ataques de lobo. Más de 1,000 reses murieron el año pasado por los lobos, y digo entre cabras, ovejas, potros y becerros. Y eso sí, nosotros dentro del plan también tenemos el dinero para pagar a esas reses, pero el ganadero no quiere que le pagues el potro, las ovejas, las cabras o los becerros muertos. Lo que no quieren es que se los mate, y es normal. Por eso vamos a seguir haciendo ese equilibrio. No queremos exterminar el lobo, queremos que el lobo esté donde tiene que estar, en la alta montaña, en un número adecuado, pero que no puede seguir creciendo exponencialmente como hasta ahora. Y queremos, sobre todo, que aquella especie, como he dicho tantas veces, que en Cantabria realmente está en peligro de extinción, que es el ganadero, sobreviva. Y queremos, y con todos los resortes que la ley nos permita, le vamos a proteger. Bueno, el medio ambiente, que efectivamente es algo que también tiene esta consejería en sus manos en estos momentos, y que además aprovecho para decir que injustificadamente nunca había estado unido al medio natural, que es la protección de espacios y especies, con el medio ambiente, que es la evaluación de impactos.
nunca había estado unido, incomprensiblemente, en estos momentos lo está, y además unido al sector primario, que tiene muchísimo que ver con el medio ambiente. Y dentro del medio ambiente y dentro de los factores a los que los productores, el sector rural, el desarrollo rural también se afronta, es, por ejemplo, los problemas derivados de los purines, qué hacer con los purines o qué hacer con los plásticos ganaderos, etcétera. Bueno, pues en esas medidas también estamos trabajando, medidas que además vamos a intentar que se conviertan en proyectos que recaben fondos de Europa dentro de la ayuda a la resiliencia y la recuperación europea. Queremos que esos proyectos también vayan dentro de los proyectos del Gobierno a Europa. Y el medio ambiente que queremos va derivado en muchas ocasiones de la colaboración de todos, de la sensibilización, de que la ciudadanía comprenda, muchos lo comprenden, muchos y muchos son del sector primario principalmente, qué sería de nuestros montes en muchas ocasiones si no fuera por el ganado extensivo, a que antes se me olvidó decir, cuando hablamos de la lucha contra incendios, que también hay un plan para ello, que también hemos mejorado datos, pero que sigue habiendo incendios. Una colaboración importante la tenemos en el ganado, en extensivo. Si no permitimos que los ganaderos sigan pastando con sus ganados en el monte, limpiar todo el combustible que hay en los montes es muy difícil, a pesar del trabajo anegado que tienen las cuadrillas de montes de esta consejería. Sí, hay un plan que además lo determina la mesa. Hay una organización más allá de la consejería, en la que están las empresas madereras, están los sindicatos, que nos reunimos dos veces al año. Creo que este año ya lo hemos hecho una vez y lo haremos antes de finalizar el año, en el que se proyectan cuáles son los trabajos, no solo para plantar más árboles en los lugares forestales de Cantabria, sino también para luchar con las enfermedades que les atacan a los árboles. Estamos decididos a trabajar en el aprovechamiento maderero de los bosques de Cantabria. Ese es un recurso más de nuestros pueblos que tenemos que saber llevar a cabo. Es decir, controlar para que el recurso maderero sea una ayuda. No es una deforestación, es algo que realmente da trabajo a mucha gente y que lo vamos a apoyar y apostar por ello. Nosotros tenemos la mayor reserva hidrográfica del norte de España. Hay apenas 50 kilómetros en línea recta de donde estamos, que es el famoso Pantano del Ebro, del que Cantabria se vio inicialmente muy perjudicada cuando la inundación de todos aquellos pueblos, pero que no se ha visto beneficiada o no se ha visto en completo beneficiada como nosotros querríamos. Se hizo una obra de ingeniería extraordinaria, que fue la autovía del agua, y que en estos momentos pues no se utiliza como se debiera. Ahora estamos en estos días aprovechando esos hectómetros, 5 hectómetros y algo que la Confederación nos deja tirar para el Ayuntamiento de Santander, pero esto no puede ser que lo tengas que pedir año a año y además te lo tengan que dar a veces tarde o a destiempo. Yo creo que es algo que además nos lo merecemos, que está además comprometido en el plan inicial, más allá de esos 6 hectómetros, bastante más allá, pero que vamos a exigir o vamos a incidir en que se nos dé como fijo, como permanente. Lo necesitamos. Cantabria no va a padecer falta de agua nunca, porque, entre otras cosas, esos 26 hectómetros cúbicos de agua que nos pertenecen por derecho del pantano, cuando nos haga falta, Cantabria tirará de ellos, porque son un derecho propio, es nuestro.